este día, la verdad que sábado 13 de julio, mediodía, poder concluir con este sueño maravilloso de aquello que fue un proyecto, el barrio La Esperanza, para esos 100 compañeros, hoy una realidad. Agradecida de todo corazón a cada uno de los propietarios, de la familia, porque en realidad hay una familia detrás de cada propietario que ha soñado junto conmigo con todo este proyecto, y hoy lo cumplimos este sueño que es el terreno, la casa propia. Bueno, ahora poder tener su propia escritura para sacar un crédito, para hacer lo que quieran, ponerlo en bien de familia, lo que ustedes quieran, porque esto es para toda la vida. Como yo siempre digo, las personas pasan, todas las cosas pasan, pero la casa les va a quedar. Bueno, buen día a todos y a todos los presentes acá, que me parece que es un día muy feliz para ustedes. Encabezada por Silvina, el apoyo de la Presidencia de Alto, los profesionales que estuvieron a cargo de toda esta movida que terminó con proyectos finalizados y terminados desde Esperanza 1. Primero quería agradecer a Silvina por dejarnos ser parte de este proyecto, que al principio era como algo que no se podía llegar a cumplir, y ahora las 100 familias pudieron firmar. De mi parte yo estoy recontenta. Fue un gran logro, la verdad, que nos unimos con MAVE para poder acercarnos a todos los vecinos. Son 100 en total, a todos avisarles que había que pagar la escritura, que teníamos que juntar la plata. Fue todo en 2 meses, fue una locura de reunirnos, de juntarnos, pero la verdad que hoy nos sentimos realizadas en eso, nos sentimos útiles porque ayudamos un montón a que esto se logre, así que estamos felices. Y bueno, yo también tengo un terreno ahí en el barrio, así que estoy feliz, por eso lo hice. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, mi nombre es Carlos Bustamante, soy dueño de uno de los terrenos del barrio de Esperanza, en la manzana número B. Contento por haber firmado ya la tan ansiada escritura y nada, muy contento por todo. En esa casa, mis queridos compañeros que han construido con sus propias manos, contratando gente, dando trabajo a los demás, tanto sacrificio de hacer hora extra, de remarla por cualquier situación económica, y hoy ya tienen unas casas maravillosas. Me llena de orgullo, pero de orgullo para ustedes, para poder ver que la unidad que hace la fuerza concreta los sueños. Entonces vamos para adelante, vamos por más, sigan creciendo cada uno de ustedes. Les deseo de todo mi corazón que tengan éxito, que vayan prosperando, que Dios los bendiga junto a esas casas y que no solamente realicen casas, sino que formen hogares. Queríamos agradecer principalmente a Silvina por haberse movido con su grupo de trabajo. Gracias porque pudimos hacer realidad nuestro sueño, que era tener nuestra casa propia. Y bueno, sobre todo ahora escriturada, así que más feliz que nunca. O sea, gracias a todos los que se movieron, tanto a la comisión de barrio que se formó, a todos. Muchas gracias, de parte de la familia Rolón. Mi nombre es Matías Vignati, ella es Luján Ferrá, mi novia. Tuvimos la posibilidad de adquirir un terreno gracias a Silvina y al sindicato, y hicieron todo el esfuerzo. Y estamos muy contentos de haber tenido esta oportunidad, así que le agradecemos mucho. Mi nombre es Gabriel, ella es de Estefanía, somos parte desde el principio y la verdad estamos muy contentos, gracias a los chicos, a Silvina, al intendente, a todos, de habernos dado la posibilidad de tener nuestro terreno y nuestra casa propia. Con mucho amor, como les decía, hoy brindando con la persona que elijan, cualquier persona de este planeta Tierra que decidan para compartir sus días, que sea el amor prevaleciendo en cada una de esas casas. Así que agradecerle Silvina Escacheri, su delegada, la dirección del proyecto, el sindicato de la alimentación respaldando todo esto, cada uno de los delegados, el compañero Luis Morán, la municipalidad, todos aquellos que de alguna forma estuvieron trabajando en obra, no nos olvidemos el cordón cuneta, la luz, todas las cosas maravillosas que hicimos juntos, que fue comprar ese terreno que era una cava y bueno, rellenarlo, compactarlo, y hoy es un sueño entrar por calle Salaberry, Colombia, América o Brasil. Es un placer ver las casas que han hecho, el barrio que hemos construido y todo lo que vamos a seguir haciendo juntos. Muchas gracias, Dios los bendiga. ¿Dónde corre el agua? ¿Dónde sopla el viento? Puedo ver a través de tus ojos.
Ya nada se detiene, las cosas son distintas. Y atravesando un muro de viejas armaduras,